se sacar. Acá nunca cae nieve. No, no. ¿Y nunca va a nevar? No. Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Vinieron los chicos a jugar con vos. Están tomando la leche. Vamos. Sí. ¿Sí? A veces me preguntan, ¿cómo se puede querer tanto a alguien sin conocerlo? Sin saber qué siente, cuándo ríe, por qué sufre. Trato de imaginarme tu cara. Le pruebo bocas, ojos, gestos. Pienso que podés estar caminando al lado mío en la calle, mirando el mismo programa de tele, o escuchando una misma canción. Ese día no quedaron más dudas. Estás en alguna parte. Naciste un 26 de junio de 1978. Hace ya 32 años que te llamas Guido. Y yo te extraño. Me pasás la brochadora, me pasás que la arreglo. No, esta si no tiene algo no está contenta. Pero si parecen unas nenas, están todas bárbaras. No, que no se sepa nada no quiere decir que la causa está parada. Salió la directora. Claro, cuando hay silencio es porque las abuelas estamos trabajando. No, es que están festejando acá. Bueno, bueno. Chao, querido. Feliz año. ¿Se brinda o no se brinda? Feliz año, ¿eh? Feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año para todos. Querido Guido. No, no se puede. Muchas gracias, entonces. ¿Cuántas veces vas a brindar vos? Mira lo que queda. Es una picardía. Un poquito, un poquito. ¿Y la entrevista cómo te fue? Te tuvo como 3 horas, ¿eh? ¡Qué larga fue! Hay quienes piensan que las abuelas están cada día más politizadas. ¿Quiénes piensan? Le digo. ¿Vos pensás? No, 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 no. Me dice, no, 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 no. Bueno, entonces. Y ahí empezamos a hablar, pero fue larga, larga. ¿Vas a manejar hasta ranchos así? ¿Y qué? ¿Por qué no te vas unos días con Claudia, vos también? Yo estoy bien acá. Este va a ser nuestro año, ya vas a ver. ¿Qué? Nada. Que todos los años pienso lo mismo. Alguna vez será, ¿no? Claro que sí. Mi abuela lleva un Beetletoné que no sabes lo que no. Es. Te voy a traer en un tupper. Por favor, porque el año pasado... Sí, sí, vamos. Ah. Será hasta el año que viene. Por 20 días no existo yo, ¿no? Aprovechaos, ¿no? Que puedes. Bueno, pórtense bien ustedes. Emborráchense, pero con moderación, ¿está?
Y apáguenle las luces porque si no se va a quedar hasta Reyes, por lo menos. Qué bárbaro esta mujer, Dios mío. Chao. Chao, Benito. Buen viaje. Hola. Hola. Sentate. ¿En qué te podemos ayudar? Bueno, ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¿Puedo? ¿Sabes que llamé al técnico de lavarropas otra vez que no vino? ¿Qué? Pero hace una semana. ¿Esto era? Sí, ese. ¡Qué rico ese vinito! Mamá, no, pero dijo un kilo por mes, mamá. No todos los kilos juntos. Pero está flaca esta nena. Está flaquita. Mostrale la foto del bebé. ¿Cómo la foto del bebé? Sí, porque es la ecografía. Mira, 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 no la otra, la 3D. ¿Sabes que no veo nada? ¿Qué es esa? A ver, ¿cuál es el nombre ya? No. ¿Y? ¿Está torcido o se movió el piso? ¿Dónde está torcido? Pa, ¿no que me vas a comprar la guitarra? ¿Ves, Gil? Si me lo prometiste. ¿En serio le dijiste eso? ¿Está torcido? ¿Por qué a él le van a comprar una guitarra? La palabra es sagrada, viejo. Entonces a mí me compra la raqueta. Bueno, si dan bien las materias, ahí vemos. Ahí vemos no. Lo que se promete se cumple. Uy, rendite, Tano. Rendite, que con Perry Mason no se puede. Quedó lindo, ¿no? Torcido. Bueno, me voy. Chao. Chao. ¿Así vas al cumpleaños? Estoy casada, no te preocupes. Por eso mismo. Te llevo. No hace falta. ¿Y el pantaloncito que te hice el escocés? Me fui. Lindo. Pero torcido. Estela. Mamá. ¿De qué estás pensando? ¿Dónde estás? Vamos. Son casi las 12, estamos todos juntos. Va, va. Hacé de abuelita, ¿querés? No seas mala. Mala, tengo a quien salir. Va, va. ¿Sí? Sí, sí. Va, va. Pero mira. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Naciste un 26 de junio de 1978. Hace ya 32 años que te llamas Guido. Y yo te extraño.
Esto ya lo pueden guardar. ¡Tiradita! Dale. El enemigo, para evitar que el estudiante cuestione... Rajá acá vos. Déjalo, seguí. El enemigo, para evitar que el estudiante cuestione y se organice, monta un aparato represivo en la escuela. Está prohibido organizarse, hacer política. ¿Vos escribiste esto? ¿Qué importa? Seguí. Hola. ¿Volviste, Laura? Sí. ¿Solita? Sí, sola. Escondela mejor esa revista si no querés que la vea. No leen los diarios. Leen esto nada más. ¿Qué pasa? ¿Te volviste gorila vos también? Epa. Gorila, sí. Esto es parte de una lucha contra un gobierno que se puso la camiseta peronista pero que es antipopular, papá. Ajá. ¿Y quién la puso, Isabel? A Perón lo manejaron como quisieron, papá. Maternala con Perón. ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije? Podrías leerla, ¿no? Antes de enojarte. ¿Y por qué no se la das a tus maestras? ¿A mis maestras? ¿Para qué? Hay gente que no le interesa hacer política. Le interesan otras cosas. Bueno, si no te ocupas de la política se ocupa de vos, ¿no? Ay, qué hubo, presidente. ¿Ves que aprende? ¿Aprende? ¿A qué aprende? ¿A repetir como un loro? Ojalá el examen de mañana lo sepas así vos. Hola. ¿Pasó algo? No pasó nada. Esto es ese barro. Sacate esas zapatillas, por favor. ¿Te quedas a comer, Laura? No, me están esperando. Bueno, vos a estudiar. Ya. Esa revista afuera de casa. Me voy. Chao. Chao. Claudia. Es por seguridad, ñata, es normal. ¿A vos te parece normal que Claudia no me salude? Se cuida. Y te cuida. ¿A mí? ¿Por qué? Compañero. ¡Ey! Quedó buenísima. Bueno, chao. ¿No te quedás? No, al final no puedo. Oh. Mira, ¿te gusta cómo quedó? Ay, sí, veo que está fresco. Tarde. Chao, mi amor. Chao. Quédate ahí que estás linda. Soy linda. Chao. Mira, ¿te gusta más? Bueno, no la toques. Está fresco esto, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué acá? A ver, sí. Sigue pegoteado. ¿Sí? Viejo. Mm. Despertate. ¿Qué hora es? Entró alguien. Ayer el dato de una pensión. No, pero antes probá la de Francisco. No, no, no queremos, no queremos. Ya lo pensamos. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Pasó algo? Sí, mira. Durante un cruz militar en todo el territorio nacional se desarrolla. Vamos a ir un par de días de casa. ¿Cuánto necesitas? Lo que vos puedas. ¿Estás bien? Sí. Hola, querida. ¿Qué hacen acá? ¿Qué van a hacer? Nos vamos a ir unos días a una pensión. Bueno, gracias. Si necesitas más. Sí, sí, yo te aviso.
activar que emane de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como es. Chao. Tengo las manos heladas. Abrígate, ni más. Individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Cabeza redonda de 8, 3 cajas. Otro. Hay unos hexagonales acá, papá. ¿Los dejo o los pongo en la estantería? Déjalos aparte. Cuidado con la mercadería. ¿Oíste? Cantame otro. Remo. ¿Cómo estás? ¿Ya se van ustedes? Nos vamos un ratito, pero volvemos enseguida. Te quedas con Kibo, ¿sí? ¿Pasó? Sí. Ya volvemos. Sí. Me fueron a buscar. Entonces hay que avisarle a los compañeros. Seguramente van a ir a casa. Hay que levantar todo. Voy a necesitar la camioneta. ¿A dónde vas a ir? Tranquila, ¿sí? ¿Tranquila? Vení, vení. Tiene razón. Mirá lo que pasó con los pibes del normal. No aparecen por ninguna parte. Sí, igual... Rita y yo, va, todos, ya tomamos las precauciones necesarias. Precauciones las pelotas. Tiene que rajarse. Rita. Yo me cuido, ma. Además, ¿vos pensás que a los milicos les importo tanto yo? A mí me importás. Y con tu padre ya lo hablamos, tenemos la plata para sacarte. Ay, no empieces, no quiero, no. Por favor, Laura, te lo pido. No, yo no me voy a borrar. Te van a matar si te quedás acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sacarte del país dormida? Si vos me sacás dormida, yo me despierto y me tomo el primer avión de vuelta. Se habrá atrasado con la mudanza, ¿no? Laura no se retrasa un minuto, menos ahora. No me asustes. ¿Vos qué pensás? Si pienso, me vuelvo loco. Dijo a las 5. ¿Vas para la casa? Yo voy también. Vos te quedás. A ver si justo llama. Hola. Sí. Sí. ¿Me puedes pasar con mi hermano, por favor?
vista. Quiero ver. Frená, 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 te lo pido, por favor. No conviene. Quiero ver. Quiero ver. Vale. No sé. ¿Qué pasa? Vamos. Pará. Vamos. Pará. Volvemos mañana de día. ¿Por qué? No pude pasar a dejar la camioneta. Ya sé. Tu papá te fue a buscar y... no sé dónde está, se lo llevaron. ¿Cómo que se lo llevaron? Una vecina me contó. No va a pasar nada, lo van a liberar. Claudia está escondida en un lugar seguro y yo también. Ustedes, cuídense. Bueno, Silvita, seguimos hablando en otro momento, querida. Te vuelvo a llamar. Bueno, cuídate. Gracias. ¿Te cortaste el pelo? ¿No? Me pareció. No, no. Gracias. ¿Despierta, Estela? Te encontré. Yo sabía que tenía ese teléfono. Mañana la llamo. Pero ya lo hablamos, Estela. ¿Para qué? ¿Para qué? No aguanto más, Ricardo. No aguanto más. ¿Sabes algo de Claudia? Claudia está bien. Mm. Bueno, si se le puede decir bien a ir escondiéndose de un lado al otro. No te metas con esa gente. ¿Con quién me meto? Decime, ¿con quién me meto? En la comisaría no saben nada. En los hospitales no dicen nada. Nadie me dice nada. ¿Qué crees que haga? 3 semanas van. ¿Qué hago? Dormí. Vos tenés que descansar. Mañana lo hablamos, ¿eh? Por favor. Sí, descansa, Estela. Descansa, descansa. ¿Qué tipo? Cuando estos tipos liberaron a tu abuelo, le dijeron que caminara sin mirar para atrás. Él anduvo unos pasos, se dio vuelta, los miró y se abrió la campera porque no quería, como creía que le iban a matar, no quería que se la mancharan porque pensaba que me podía ir bien a mí. Después lo ayudó una gente que encontró por la calle. Lo primero que les pidió fue un peine. La verdad que volvió la cuarta parte de lo que era. La noche que llegó se pasó 8 horas seguidas contando cómo había visto matar y torturar. Después empezó a hablar cada vez menos. Que lo cuides al chiquito, al hermanito de Mariana, si lo tengas de cerca. ¡Ay, ya! ¡Sin correr! Este señora es Estela, sí, tiene un llamado. Silvia.
Ahora vengo. Hola. Hola, ma. ¿Cómo está? Ay, anda, recuperándose. ¿Vos cómo estás? Yo ando un poco descompuesta, tengo que ir al ginecólogo. Disculpa, ¿le podrías...? ¿Le podrías alcanzar esto a Marta que me lo traje? Sí, cómo no. Gracias. ¿Cómo descompuesta? Contame. No, ahora no. Tengo que cortar. Los quiero. Nosotros también. Deja eso, viejo. Le pasó algo. Deja eso, no sale ya. Hola. 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 Tirado, pero ¿qué les cuesta hacer un poco de orden? ¿Qué hace esta ropa acá? ¿Estás bien, viejo? Guido. Esperamos un poco, es domingo. Pase. El general le está esperando. Gracias. Permiso. Disculpe la molestia. Gracias. Le pedí a su hermana esta reunión. Nosotras fuimos docentes en la misma escuela. Por mi hija Laura. Hace semanas que no tenemos noticias de ella. ¿Sabe qué pasa, señora? Uno les pide que se entreguen voluntariamente, pero... Y todavía sigue esa campaña de desprestigio en el exterior. Acá hay cárceles modelos para que se recuperen. Si mi hija cometió un delito, que la juzguen, ¿no? Digo, si ella es culpable de algo, que vaya presa. Nosotros la vamos a esperar, toda la familia la va a esperar. Eso lo dice usted, señora.
Yo acabo de volver del Uruguay. Allá los tupamaros en la cárcel no solamente se agarran más de sus ideas, sino que terminan convenciendo a los guardiacárceles. Eso acá no va a pasar. Acá hay que hacer lo que hay que hacer. Acá hay que hacerlo, señora. Por favor. Por favor, no quiero volverme loca como otras madres buscando a mi hija en los cementerios. No me la maten. Si ya la mataron, denme el cuerpo, por favor. ¿Cómo le dicen a la chica? ¿La conoces? Hace un rato que está dando vueltas por acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Guido? Sí. No tengo mucho tiempo. Estuve secuestrada con Rita. ¿Con Laura? ¿Está viva? Sí. Buenas. Hermilda. ¿Cómo le va? Muy bien. No, atiendan, atiendan, que la señorita está primero, sí. No, no, yo no me decidí. ¿Me muestra de nuevo, por favor? Le muestro, le muestro. Usted sabe que se casa mi hija, ¿no? Vamos a hacer la fiesta en casa y necesitaríamos que usted nos pase un presupuesto. Ah, bueno, que te lo deje, así se lo preparamos bien. Pero háganos precio, ¿sí? Como siempre. Gracias, gracias. Hasta luego. Nos vemos. ¿Dónde la tienen? Imposible saber. Nos llevan tabicados. ¿Qué? Vendados. ¿Pero cómo está? Está embarazada de 6 meses. Antes de que me largaran, me pidió que les diga que busquen al bebé en la casa cuna para mediados de junio. Cree que lo van a dejar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no lo dejan con nosotros? Déjala hablar. Dijo que si es varón, quiere que se llame Guido. Como usted. Viva.
favor, no puede estar acá, me compromete. Perdón. Ya averigüé. El bebé que trajeron ayer se lo llevaron esta mañana. ¿Cómo se lo llevaron? ¿A dónde? Acá entran y salen criaturas todo el tiempo. Un juez ordenó la salida. ¿Un juez? ¿Sabe el nombre? Yo no le puedo dar esa información. Es confidencial. Por favor, señora, váyase. Retírese. Yo le transmití lo que usted me dijo y la verdad es que su señoría me dijo que lo mejor va a ser que usted no busque más. ¿Qué? Mire, si usted sigue buscando se va a terminar metiendo problemas, ¿eh? Puede aparecer en una zanja. ¿Cómo? Eso. ¿Eso dijo? Mire, la tengo que dejar, ¿sí? ¿Eso dijo? La tengo que dejar, permiso. La chica me dijo que pregunté ahí. Algunos nenes puede ser que los dejen en la casa cuna, pero la mayoría... ¿Qué? Son mucho más de los que uno imagina. Dicen que los mismos secuestradores se los llevan. O familiares de militares. Yo también fui a la casa cuna. Nada. Pero ya no sé dónde preguntar entonces. Bueno, pero hay que seguir preguntando. A nosotros nos pasa lo mismo. Porque nadie nos da bolilla, ¿sabes? Ni los políticos. Bueno, los curas tampoco. Fíjate vos. Entonces hay que estar ahí, pararse y no dejarlos tranquilos hasta que nos digan dónde están. Mañana vamos a ir a la Plaza de Mayo. ¿Te animás, Estela? Mañana voy a ir a la plaza con la señora, ¿sabes? Ya tomé. No. No sé si me estoy volviendo loca, pero hoy en la calle... Uy, anda a buscar a los chicos porque la comida ya está. Vamos, señora, vamos, circulando, vamos. Vamos, vamos. No puedo, Diego, no puedo. No tengas miedo, no le des el gusto. Vos caminá. Haceme caso, caminá. Hola. Él habla, sí.
¿Me puede dar la dirección, por favor? Vamos para allá. ¿La tendrán acá? Señores, el comisario los está esperando. Pasen, por favor. ¿Conoce a esta persona? Es nuestra hija. Fue interceptada en la ruta 3. Venía con un hombre, se le dio la voz de alto. Respondió con arma de fuego. Su hija murió en un enfrentamiento. ¿Cómo murió? Murió, señora, murió. Murió. La mataron. La mataron. Está, cálmese. Señora, no hay bebé. Quiere el cuerpo de su hija, me firma este papel y se lo llevo ahora mismo, ¿sí? Ya está. ¿Cómo no hay bebé? Me firma este papel y se lo lleva, por favor. ¡Sargento! Ya está. Llegaron a tiempo. Un rato más y me lo llevaba. ¿Si quieren llevarse al pibe también? No sabemos quién es. ¿Qué carajo está diciendo, hombre? Nadie sabe. ¿Eh? Tápala, Ricardo, por favor. ¿No ves que hace frío? Quedó como nuevo. Gracias, viejo. ¿Para qué? ¿Le
le iba eso. Parecía más grande, ¿no? Tira todo. ¿Laura? 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 ¿Qué vas? En Suecia va a estar seguro. Va a estar con Claudia. No terminé. Pero si se queda, al menos podríamos verlo cada tanto. Conviviendo con milicos. ¿Sabes lo que le puede pasar cuando se enteran que es un Carlotto? Hay que sacarlo del país, sea como sea. Servir a la patria. ¿A qué patria? Peor no había, ¿eh? Esto es una porquería. Es una porquería, mirá. Estuvimos hablando con tu padre y tenés razón, Kibo, es mejor que te vayas. Vas a estar más seguro. Escucha. Escucha cómo suena. Oí, mirá. Una lata, mirá. Mirá. Esto es una mierda, mamá. ¡Es una mierda! ¡Pará, por favor! ¡Todos la extrañamos! ¡Todos! Estás ahí, chupando frío. ¿Tomaste las pastillas? Creo que sí. ¿Cómo creo? Lo único que me falta es que vos te enfermes. Tenía razón. Está torcido. Todo está torcido.
sabe nada. Alguien tiene que saber algo, señor. Pero usted está todo el día acá, gente que entra, sale, algo tiene que haber visto, ¿no? Pero escúcheme, señor, por favor, yo necesito saber dónde está mi hija. No, señora. Pero por favor, tengo que encontrar a mi hija, eso es lo que vengo a buscar. ¿Cuál es la invitación? Bueno, nosotros realizamos permanentemente reuniones en nuestra sede de allá, de Buenos Aires, bueno, y también estuvimos en Chile y en Uruguay, y de estos trabajos se ve claramente que también hay chicos apropiados en esos dos países, ¿no? La acción del comité va a extenderse por toda Sudamérica. Por suerte contamos con el apoyo del arzobispado. ¿Del arzobispado? Sí. Donde yo estuve allá detenida había unas cuantas embarazadas. En general tenían al bebé. Se lo quitaban y después las mataban. No a todas. Algunas sobrevivieron. Es verdad. Yo me acuerdo de una, que el día que la largaron le di un corpiño de encaje negro. De recuerdo se me ocurrió decirle. Qué frase estúpida, ¿no? El viejo tenía una pinturería o algo así. Se la llevaron a parir y después la trajeron de vuelta sola, dormida. Cuando se despertó era una furia. A veces la sacaban. ¿La sacaban? A la calle a dar una vuelta para... A ver si señalaban a algún compañero. Pero ella no iba a delatar a nadie. Vos estás hablando de mi hija Laura. La mataron. El bebé. ¿Qué pasó con el bebé? Nació bien. Tuvo un varón, Guido. Estas son las primeras imágenes a las cuales voy a dormir. Del desembarco argentino en Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Los ataques comenzaron a la medianoche. Se cubrió el cielo de misiles, uno de los tantos aviones enemigos caídos en la guerra de las Malvinas que el enemigo no sabe reconocer. ¿Se te pasó el mal humor? Pasa que los clientes no pagan. Y los números no son mi fuerte. Fuerzas Armadas, en su conjunto, consiguieron volver a izar nuestro pabellón en el territorio austral del mundo, demostrando su poderío militar y su razón de Estado para restablecer nuestros derechos. ¿Dónde está el coso ese? Soberana en cada rincón del mundo. Pero la puta madre. Bueno, ¿qué pasa? Recuperadas Islas Malvinas, luego de una valiente. Apaga, por favor. Prendió al enemigo, dejándolo sin respuesta y derrotado. Querido Remo, tantas cosas pasaron y nosotros no pudimos charlar. Tenemos que tener confianza.
Toda esta masacre y persecución no pueden ser eternas. Hoy me arrepiento de no haber profundizado más nuestra relación. Quisiera que me sientas realmente como una amiga y me cuentes tus cosas. Me contó papi que no jugás más al tenis. ¿Por qué? ¿Te aburriste? No dejes que lo que estás viviendo te tire abajo. Tenés que ser fuerte y ver las cosas con optimismo. Te quiere y te extraña mucho. No dejes de escribirme, Laura. Asunción, el policía me mira y me dice: ¿usted sabe que acá no se puede entrar con animales? ¿Cómo animales? ¿Qué animales? Que yo me había comprado un charango y lo tenía todo el tiempo conmigo. No, te lo decían por vos. En realidad le hablaba el charango. Bueno. Nuestra vuelta fue complicada también. Además, en el 6 se están fichando. ¿Quién es? ¿Dónde? Ahí, no mires. Vamos. ¿Eh? Vamos. Ahí, no mires, mamá. Vamos a salir de uno. Vos andá primero, yo llevo a la nena. Yo de la nena no me separo. Bueno, está bien. De acá no se mueve nadie. ¿Qué? Paga, viejo. Estela. Decile que se quede todo. ¿Para? Mamá. ¿Pero por qué no la agarraste? Hola. Sí, señora. ¿Cómo le va? ¿El doctor está? Ah. Bueno. Sí, la señora de Carlotto. Dígale, por favor, que llamé. Que estamos acá en Capital con mi familia, con mis hijos que vinieron a Argentina a legalizarse. Y bueno, estamos en un bar acá tranquilamente y hay unas personas que parecen de los servicios. Que nos están mirando. Sí. Ay, gracias. Bueno, dígale que nosotros ahora vamos para mi casa en La Plata y que por favor avise que nos están siguiendo. Sí, si en 2 horas no llamamos, que presente una vez corpus, claro.
Bueno, muchísimas gracias, señora, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, ya hablé con el abogado y ahora nos vamos a levantar todos tranquilos, despacito, y nos vamos para la camioneta y nos metemos todos ahí, como sea, apretados, atrás, todos. ¡Mi responsabilidad! Asegurar hoy y para los tiempos. Yo no lo puedo creer. ¿Cuánta gente? ¿Qué pasa? ¿Ante ojos me cortás? A ver, me parece que te vas a marear con esto. Sí, no, sí, no. No, no. Vamos, voy yo. Mira, mira, mira. Chicas, él es Abel. Mi compañera se iba para la estación del tren. En esa época nosotros vivíamos en Florida. Le cruzaron 3 autos en la calle. Alcancé a ver todo, pero no pude hacer nada. Ella estaba embarazada de Francisco. Acá hay mucho por hacer, ¿sabes? Además, somos puras mujeres. En serio te lo digo. Si querés. Claro que quiero. Hola. ¿Y? Se mudaron otra vez. Mañana salgo temprano. ¿Otra vez? Te dejé comida. Déjame una foto tuya también. Últimamente no te veo nunca. Te cruzo en la calle, no te reconozco. ¿Qué decís, Tano? Pareces un chico, como si te faltara algo. Mi mujer me falta. ¿Te parece poco? ¿Sabés lo cansada que estoy? Mañana me tengo que encontrar con un grupo nuevo de derechos humanos. ¿Los míos? ¿Mis derechos humanos qué? Yo no los tengo. Dame, viejo. No te quedes así callada. Decí lo que pensás. Hola. 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 Hola, Estela. Pero Lea, vos ves... ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y vos? Por lo menos veo algo. Muy bien. Pero si nosotros decimos A, vos decís Z. Vos sos así, Lea. ¿Qué te pasa? ¿El Tano? Ahora querés escribir cartas. ¿Cómo me conoces, eh? No, yo no lo dije. Cada vez que salgo, es un escándalo. ¿Para qué voy a hablar? Parece otra persona. Yo siempre veo el vaso medio vacío. Lo que yo digo no sirve para nada. No le puedo decir nada, no me puedo enojar porque no es su culpa. Pero me parte el alma también. Estela, por favor, ¿le decís a Lea que sea más clara y que hable? Y vos, no busques aliadas. Pero si somos todas aliadas acá o alguien se corta sola. Supongo que no lo decís por mí, ¿no? No, pero siempre la contra. Dudás si hacemos las cosas bien. Dudás si vas a encontrar o no a tu nieto. Pero vos no dudás nunca. Sí, pero si me quedo sentada sin hacer nada... Llegué. ¿Qué haces, viejo?
¿Qué pasó? Todo mal puesto. Estaré haciendo bien, viejo. Hoy venía pensando, hay muchas abuelas ya. ¿Qué pasa si dejo? Podríamos estar más tiempo juntos. Ñata. Ni se te ocurra. O sea que a mí la presbicia me está pegando muy fuerte también. Yo voy a tener que hacer algo. Gracias. ¿Por qué no? ¿Sabes que tengo esta mano que se me duerme? Sí. Y esta me pica como si tuviera alergia, no sé, algo así debe ser. Al trabajo, seguro. Mira esto. ¿Estás bien, Lea? Sí, sí. ¿No? ¿Cómo te levantaste así de repente? No, me duele un poco la cabeza, Estela. Yo ayer... No, ya pasó. Es que estaba muy nerviosa, me sentía mal. Estamos todas igual. ¿Me perdonás? No hay nada de qué perdonarte, Estela. Vení. ¿Qué? Ah, acá. Fíjate, ah. Fíjate. A ver, soltá. No, no se nota nada, ¿no? No. ¿Qué hago? Yo me cortaría un poco el pelo. ¿En serio? Oye, vení, mira. ¿Eh? Ay, sin el ojo. Científicos descubren la manera de identificar a una persona mediante un análisis de sangre. No entiendo, esto para mí es chino. ¿Me lo pueden explicar? Ivonne, que esto nos puede ayudar muchísimo a encontrar a nuestros nietos. Claro. Bueno, chicas, que somos todas médicas ahora, por favor. No es tan sencillo, no sé, no somos los padres. Bueno, optimistas de un lado, pesimistas del otro, por favor. ¿Entendés? Que sí. Nuestra sangre puede servir. Sí, 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 sí. ¿Se dan cuenta lo que significa? No la vi. Cuando nos dieron el cuerpo, no la pude ver. Es como si no me hubiese despedido nunca. Los milicos van a insistir con que fue un enfrentamiento, Claudia. Vas a ver cuando lo juzguen. Van a decir lo que dicen siempre. Que Guido no existe. A ver, mamá. ¿Qué estás pensando? Que hay que pedir la exhumación. Cuando supe del embarazo, me di la cabeza contra la pared. Quería que lo perdiera. Era la peor noticia que me podían dar. Ahora me arrepiento, ¿no? Pero tenía miedo
de lo que pudieran hacer con el cuerpo de ella en ese estado. Pero ella se aferró a su embarazo. Se aferró a vos. Aguantaron juntos. Podían robar los cuerpos, romperlos, tirarlos al río. Pero hubo cosas con las que no pudieron. Sueños con los que no pudieron. El sueño de tu mamá era vos. Basta. Recibió dos balazos casi simultáneos, a 30 centímetros de distancia aproximadamente. Uno en el vientre, otro en la nuca. Cualquiera de los dos disparos hubieran sido suficientes para quitarle la vida. No hubo enfrentamiento. La asesinaron. Se estaba confirmando lo que ya sabía y, sin embargo, necesitaba escuchar. Sos abuela. Los huesos de Laura hablaban. Ni vino. Hola. Sí. ¿Cuándo? ¿En la de Madariaga? Terminamos la caja y la llevo. Listo. Chao. No. Apareció. No lo puedo creer. ¿Dónde está? Están en el... No, en arriba. En ese sí. ¿Mamá? En tu oficina. Hijita, qué sorpresa. La sorpresa te la vas a llevar vos. ¿Qué pasó? Sentate. Una noticia. He tenido un smoke. Ese smoke no lo vi.
nervioso? Sí, ya sé, pero ¿cómo me ves? Hermoso. Hermoso. Tuyo. Acá vas a encontrar fotos, recuerdos, anécdotas de gente que conoció a tu mamá. Grabaciones. Un montón de relatos de los compañeros. Tu mamá. Esas son las más lindas de ella. El Tano nos dio una mano, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Te va a venir. ¿Sabes? Te va a venir. Qué hermoso. Tu mamá. Tan hermosa. De lo que es. Te lo dejé yo. Y este era el preferido de Laurita. Gracias.
No sabíamos por dónde empezar. No importa el tiempo. Florencia. Yo sé, Florencia, que nos vamos a encontrar. Juan, hay una familia, Leonardo, que te busca y te ama. Que el dolor, Mónica, también puede nacer vivo. Nicolás. Más tarde o más temprano, la verdad se... Nos tiraron a Victoria, nos pisaron. Ana. Y pudimos levantarnos. Si el tiempo me gana. Y seguimos de pie. Llegamos. Y hoy somos muchos para sostenernos. Otros te van a contar tu Horacio. Yo no me muero sin abrazar nada. La búsqueda sigue. Macarena. No la vamos a abandonar. Te arrancaron de los brazos de tu mamá. Francisco. No te conozco y te sueño. María Eugenia. Te estamos esperando. En los ojos de cada Marcos. Chico que me cruzo busco los ojos de tu mamá. Sebastián. En algún lado está. Manuel. Claudia. Y yo estoy acá esperándote. Querido Guido, hoy cumplís 33 años, la edad de Cristo, como decimos las viejas. Con esta inspiración, pienso en los tiranos que te mataron en el momento de nacer, al borrar tu nombre, tu historia, tus padres, Laura. Creciste con otro nombre y una historia de mentira. Lo que no se imaginan los que te robaron es que en tu corazón llevas todos los arrullos y canciones con los que tu mamá te abrigó. Sé que vas a despertar algún día sabiendo cuánto te quiso. Cuánto te queremos todos. Y ese día vas a preguntar dónde encontrarnos. Vas a entender por qué cuando escuchabas a Sui Generis, a Almendra o a Papo, los sentías en lo profundo de tu ser. Ese día vas a encontrar esas respuestas y tantas otras. Vas a despertar para ser, por fin, un hombre libre. Te estoy buscando. Te espero. Tu abuela Estela. ¡Laura! ¡Laura! Laura. Laura.